Cada año se diagnostican 74.000 nuevos casos de cáncer de piel. El dato es lo suficientemente importante como para prestarle un minuto al mensaje de los especialistas, porque ellos nos recuerdan que un minuto puede salvarnos la vida. Solo tenemos que aprender a mirarnos y saber cuáles son los signos de alerta. Hoy nos acompaña Amalia Pérez, es dermatóloga, es también la coordinadora aquí en Andalucía de la campaña Euromelanoma. Bienvenida. Buenos días, gracias. Hay que ver, es curioso lo que nos preocupa estar bronceados en verano. No sé si nos preocupa la salud de la piel al mismo nivel. Pues parece que no, ¿no? Que en general hay un concepto del bronceado que es belleza y dejamos aparte el daño que hace este bronceado en la piel. Eh, Llevas muchos años con este mensaje. Sí. ¿Vamos tomando conciencia o no? Los repetimos todos los años hasta la saciedad. Todos los años. Bueno, pues un poquito sí, ¿no? Yo creo que vamos llegando a la población. Ya en España son casi desde el año 2000 eh, que vamos desarrollando anualmente uh -huh. la campaña de euromelanoma para concienciar a la población en general de los hábitos saludables de tomar el sol y cómo prevenir el cáncer de piel y cómo detectarlo en fases precoces, que es lo más mm. importante. Claro, porque no todo en el sol es dañino. El sol también es, que no. es muy beneficioso para la salud. Claro que sí, es necesario. Su justo Medida es necesario, es necesario para la vitamina D, para la salud de nuestros huesos, de nuestros músculos, es necesario también para el bienestar emocional. Es un inductor, hace que se agregamos endorfinas y eso nos hace pues sentirnos bien, estar felices. Claro, el problema es cómo lo tomamos. Exactamente. ¿no? Bueno, vamos a ver si hoy damos unas cuantas claves importantes para todos los que nos escuchan. Estaría muy bien empezar por esa campaña. Eh, uh -huh. Euromelanoma ha comenzado ya en toda Europa. Tenemos el mensaje que quiere lanzar esa campaña este año. Presten atención. Dale, Dale la espalda, espalda al cáncer. cáncer. Para que me ayudes. Para que me pongas crema. Para que me la vigiles. Para vivir mejor. Para darle la espalda al cáncer. Para protegerme. Para marcar la diferencia. Para no quemarme. Para cuidarme. Porque te quiero. Porque me quiero. Porque me preocupo. Y ocupo. Porque necesito tu ayuda. Y tú la mía. Porque quiero lucir bien. En España se dan cada año 4.000 casos de melanoma. Se estima que un 80% del cáncer de piel podría reducirse con hábitos de fotoprotección saludables desde la infancia. Bueno, pues esta es la campaña, hay este es el mensaje. Hay que, que aprender a mirarse. Centrales ¿Dónde centrales miramos, doctora? Pues hay que mirar toda la piel. Eh, es muy fácil vernos la parte anterior del tronco, las extremidades, los brazos, la cara en la imagen de un espejo, pero después tenemos otras localizaciones más difíciles porque no las podemos abarcar nosotros mismos, que es el cuero cabelludo y la espalda. Ese es el mensaje fundamental uh -huh. de la campaña, que tenemos que hacer porque nuestra pareja, nuestra familia o un amigo nos eche un vistazo de vez en cuando a esa espalda, que es una zona donde frecuentemente... Pues van a asentar estos cánceres y, por desgracia, muchas veces los diagnosticamos ya en estadios avanzados. Hay que mirarse y, y hay que saber también qué vemos, ¿no? Claro, pero. ¿A es qué estamos fácil. alerta? Es muy fácil. Hay que estar alerta a algo que no estaba y que ha aparecido. Algo que ha cambiado y normalmente los cambios hay que dirigirlo a algo que ha crecido, que ha cambiado de color, que tiene una forma irregular, que se ha abultado o que sangre o que pique porque claro es verdad que con la edad van apareciendo manchas claro que sí. en la piel van aparecen muchas cosas ¿no? claro que no son y malas la mayoría claro, son buenas son típicas del desgaste de la piel que conlleva pues, el ir cumpliendo años el una les, un lunar por ejemplo uh -huh. sería una lesión benigna claro pero un lunar normal, ¿no? Un lunar que, a to que casi todo el mundo tenemos, una lesión en tono marroncito, normalmente inferior a 5 milímetros, de bordes irregulares, de una coloración homogénea, eso es un lunar normal. Cuando esa lesión crece, se hace mayor de 5 milímetros, presenta unos bordes irregulares, más de dos tonos de color, o se ha abultado, de repente aparece un nódulo que ha sangrado, que se erosiona en superficie, eso siempre tiene que alertarnos. Aún así, es bueno siempre hacer es una revisión. Es curioso que en una entrevista que hemos realizado desde la Fundación Piel Sana, pues hemos detectado en la población general que el 80% de la población entre 20 y 50 años jamás ha ido al dermatólogo a mirarse a los mirarse lunares. Mm. Claro, es importante estar eh, eh, siempre alerta de cualquier mm -hmm. signo que pueda aparecer y que nos pueda ayudar a una detección precoz que va a... Claro, repercute en una tasa de supervivencia claro, elevadísima el cáncer, porque el cáncer no, de piel se cura, cura con tiempo. Se cura, claro. Y qué es un melanoma, doctora. El melanoma es un tumor maligno de piel que se desarrolla a partir de los melanocitos que puede aparecer de nuevo o puede desarrollarse a partir de un lunar previo y, ¿Y? Que es poco frecuente es el 10% del cáncer de piel, pero es el que más mortalidad lleva asociado por eso. Nos preocupa tanto. ¿Y el responsable es la exposición solar? Sí. ¿Única y exclusivamente? La mayoría. Claro, porque la piel mayoría. tiene memoria, ¿verdad? Exactamente. Que esto es lo que muchas veces se nos olvida. ¿Se va acumulando en nuestra piel todos los rayos que vamos tomando desde que somos pequeñitos? Exactamente. El, el sol va provocando un daño a nivel del ADN celular, que se puede reparar en cierta manera hasta que llega un momento que el organismo pierde esa capacidad de reparación y es cuando empiezan ya las probabilidades de desarrollar un tumor cutáneo. ¿Y cómo educamos a los más pequeños? Pues Para es que no cometamos los mismos claro. errores, porque qué difícil eh, ahora superar esa, esa idea que tenemos en la cabeza de que una persona bronceada está más guapa y, y es como de salud, ¿no? Ya están y... cambiando un poquito las tornas, ya afortunadamente en las pasarelas vemos a modelos blancas, ¿no? Claro. Blanquitas, no tan bronceadas como estamos acostumbrando y eso también nos va a ayudar a nosotros en el empeño, ¿no? En convencer a la población que el bronceado no es salud. Y qué le decimos a los niños? Pues bueno, hay que decirle a los padres ¿no? claro. que hay que evitar la quemadura solar. Es importantísimo y ya está más que demostrado eh, en estudios clínicos que esas quemaduras en la infancia, en los primeros años de vida, son las responsables de un cáncer de piel en un futuro. Entonces, pues hay que ponerle protección solar de manera adecuada, antes, un ratito antes de exponerlo al sol. Hay que repetir esa exposición solar cada dos horas, o si el niño se está bañando o está sudando por los juegos que se realizan. no solamente en la playa hay que también poner protección solar cuando el niño pues va a estar al sol eh, ya sea en el claro. recreo a, en, jugando un deporte claro es que nos olvidamos que cuando salimos en verano a la calle aunque mm. sea dar un paseo y en también estamos y en primavera ¿verdad? fíjate al en sol. Sevilla y en Andalucía en general claro. los meses que tenemos de sol bueno yo he escuchado a los dermatólogos eh, decir que el, el, el protector solar por ejemplo en la cara hay que ponerse incluso en invierno sí sí, de hecho el protector solar nosotros decimos que es la mejor crema anti-envejecimiento oh. que hay. Y hay que educarlo desde chiquititos, ¿no? Acostumbrar a las madres a que se lo pongan antes de ir al colegio, pues para la exposición que reciben en el patio, ¿no? En el requero, sobre uh -huh. todo en los meses de mayor uh -huh. exposición. Claro. O sea que el bronceado es una señal de daño en la piel, sí. Así es. ¿La piel responde a ese daño? Produciendo melanina. La producción de melanina, que es el procedimiento en sí, es una defensa de la piel contra el sol. ¿Esto es que no somos conscientes de ello? Para nada. Bueno, parte de la, población, de la población sí, pero una parte importante Pero sigue no. existiendo cuando llega el verano esa imagen de voy a la uh -huh. playa, me voy a poner un poco morenita uh -huh. y tú no en tu cabeza no entra que el bronceado de la piel lo que está respondiendo uh -huh. es a un daño. Uh -huh. Es una bueno, forma bronce, de manifestar, claro, ¿no? pero bueno, en determinados tipos cutáneos se van a broncear naturalmente, claro. que se puede obtener un bronceado de manera sana y gradual. Lo que no podemos intentar es ponernos morenos el primer día que vamos a la playa, porque lo único que vamos a conseguir es que provocar un daño solar unas manchas que van a aparecer posteriormente y un daño irreversible que se puede traducir pues ya en un problema de salud, ya no solamente en un problema estético, sino en un problema de salud posterior. Uh -huh. ¿Y qué recomiendan eh, referente a las cremas? Uh -huh. Y a los protectores solares, que muchas veces los guardamos y los utilizamos de un año para otro, por ejemplo, ¿también claro. los usamos mal? Eh, si se conservan eh, en unas condiciones adecuadas, se pueden utilizar, aunque la mayoría de ellos ya señalan en el envase que la durabilidad va a ser 12 meses a partir de haberlos abierto. Eso es lo ideal. Se puede utilizar un mes, dos más, siempre que hayan estado pues, conservados en un medio sin un calor excesivo y sin una humedad excesiva para que no se estropee el producto. Puede darnos reacciones cutáneas. La mayoría de las veces uh -huh. y conocer importante claro la piel que tienes para aplicar la el crema tipo. que necesita no Exactamente. Y, y estamos educados en eso bueno, por pues su experiencia en la consulta sabemos el tipo de piel que tenemos eh, sí bueno cada vez la paciente en general sabe que si es muy clarito de piel debe de utilizar protectores solares altos porque si utiliza índices bajos se va a seguir quemando y si no pues nosotros los dermatólogos estamos para ello no afortunadamente también cada vez recibimos en las consultas eh, pacientes pues preguntándonos simplemente por eso qué tipo de crema se puede poner qué tipo de protector uh -huh. solar. Uh -huh. También hay un gran abanico, además, de los índices de protecciones variables, desde el 20 hasta el 50 o el 50 más. Hoy en día hay muchas galénicas, ¿no? Tenemos los protectores solares en spray, en aerosol, en, en espuma, emulsiones, geles, cremas, que son, cada una de estas presentaciones, pues son adecuadas para el tipo cutáneo, incluso para la zona del cuerpo donde lo vamos a aplicar, uh -huh. resultando muy cómodo. Ya no podemos decir... No podemos decir que es que un engorro, me ponga, ¿no? Exactamente, que es una masa blanca que me pongo... Y es es difícil de quitar ahora mismo, tiene una cosmeticidad muy agradable y esa no es excusa para no utilizarlo. ¿Qué deberían saber los clientes habituales de las cabinas de bronceado? Pues que no deben de serlo. Nosotros desde la Academia Española de Dermatología intentamos mandar un mensaje desde hace muchos años, un mensaje continuo del no uso de estas cabinas. La mayoría de ellas, una gran mayoría, no están legisladas y no siguen unas normas de seguridad suficiente pues para no asegurar ese daño cutáneo. Es una espinita que tenemos clavado y que bueno, nosotros en la consulta cada vez que nos lo dicen, pues ¿Mm? son muy ¿A qué muy se tajantes. expone una persona que recibe ese pues, pues, este tipo de rayos en las cabinas de bronceado? Pues a un daño solar irreversible y ya un cáncer de piel. Porque es conseguir un bronceado de una forma muy rápida. Muy traumática, muy traumática. Rápida. Y es una concentración muy alta de radiación ultravioleta que es nociva para la piel. Uh -huh. Bueno, decimos que ha comenzado esta campaña europea. Uh -huh. mm -hmm. Todas las personas que quieran pueden apuntarse a través de la página web porque hay una, un diagnóstico gratuito, ¿no? De la Exactamente. Piel. Es una de las iniciativas que promueven. Sí, consiste en que los días entre 11 y 15 de junio los dermatólogos españoles ofertamos unas citas a la población general donde podemos valorar esos lunares o esas lesiones sospechosas de manera gratuita. ¿Hay muchas personas adictas al bronceado, doctora? Pues sí, muchas. Y en Andalucía, más. En esta época del año parece que como para lucir bello no hay que protegerse y se tiran tanto a las cabinas de bronceado como a la playa para Esto llega a convertirse esto. ya en un problema de salud, en bueno, un problema de salud pero un problema también mental, mental, claro, ¿no? El, no, el no poder controlar hasta uh -huh. dónde quieres ponerte morena o no verte lo suficientemente moreno o morena nunca, ¿no? Exactamente, recibe el nombre de tanorexia y es que siempre se ven pálidas, ¿no? aun estando negras como yo digo y con ese aspecto ajá. Porque ya llega un momento que la piel se estropea muchísimo y tiene un aspecto muy envejecido que el propio paciente no, no se ve como tal, mm. se ve guapo. Mm. Tenemos la sensación de, claro, por ese efecto acumulativo a lo largo de los años que el cáncer de piel afecta más a las personas más mayores. No sé si su experiencia... En la consulta le dice eso. Sí, pero desgraciadamente cada vez la edad de aparición es más precoz, sobre todo el melanoma. Y bueno, por eso, por esas exposiciones traumáticas en la infancia y en la adolescencia. ¿Ya se están detectando casos sí. en la infancia? Bueno, en la infancia tardía, ¿no? Pero sí. sí. No, por la exposición en la infancia y en la adolescencia, pues ya vemos uh -huh. alrededor de los veintitantos, treinta uh -huh. años, pues hay casos de diagnóstico. Esas son las edades a las que empiezan a detectar ya, que están llegando a de piel. Se pueden empezar cánceres a detectar de piel melanoma. Que Decimos que detectados de manera precoz se curan. Eh, se curan, que ese es un mensaje muy importante también, y que los fármacos están avanzando muchísimo en por la supuesto, investigación, ¿no? como en todos los tipos de sí, cáncer. Sí, sí, sí. En los últimos años hemos tenido un gran avance, incluso ya enfermedad metastásica logramos controlarla con fármacos. Mm. Doctora, ¿cuántas veces alguien que lleva con una manchita que cree que no es nada termina siendo algo más grave? Pues alguna vez, alguna vez. ¿Y cuántas veces en la consulta el paciente viene por otro diagnóstico? Insistimos en explorarle la piel porque vemos signos de exposición solar pues bastante intensa y hemos diagnosticado un cáncer de piel. Mm. Bueno, nos parece muy interesante el mensaje de este año: aprender mm. a mirarnos la piel y mirar también a quien tenemos al lado. Exactamente. Que eso es importante: mirarse en aquellas zonas incluso que no estén expuestas al sol. Claro, La planta de ¿no? los pies, el dorso, la planta. La planta de, de, los, de, los, pies. de los pies es un lugar donde suele aparecer. ¿Cuál es el lugar más habitual? Habitualmente aparecen los varones en la espalda y en las mujeres en las piernas. La planta de los pies o alrededor de la paratunguidad, alrededor de las uñas, es infrecuente. Pero bueno, insistimos porque en estas localizaciones, aunque inusuales, pero son más agresivas, uh -huh. son más agresivos los melanomas. Entonces, pues también merece que le echemos un vistazo de vez en cuando porque es una zona que claro. normalmente no visualizamos. Bueno, pues aquí estamos para mandar ese, ese mensaje, contribuir a difundirlo porque la piel es nuestra y nos tiene que acompañar toda la vida además y hay que cuidarla y muchas gracias doctora de nada blanca